continuemos con sabor, porque el programa de hoy ha estado bueno. Sí, Yelena, antes de la pausa, chicos, hablaba de un bochinche que se dio ayer en el Canal 13 mientras se grababa la opción de terremoto. Insisto, quiero que vean el video y me digan si es montaje o no. Yo lo veo como un montaje, pero bueno. No es. Yelena le dio una peda de lengua a Denise ayer. Claro, y que muchas sí. Personas me han dicho que Yelida tiene la razón. Me dicen, Yelida no está equivocada. Es muchas personas me lo han dicho. De la discordia, aunque tú lo digas que no, aunque tú digas que no, pero te defiendes. Pero echen el cuento como es, porque están hablando como si la señores, gente supiera. Señores, mire, está pasando un problema en el canal. Están acusando a Denise por ser la manzana de la discordia. La tratan porque hay que tratarla y son por encima de todo profesionales. Pero ya ha tenido problemas con Fogón, con Jessica Pereira, con Caro Brito y creo Karina Pérez. O sea, cuando una persona tiene problemas con más de una figura en el mismo canal, entonces tú tienes que revisarte, Denise, porque también tú y yo tuvimos problemas ahí cuando trabajamos con Robert Sánchez. Problemas serios que tú lo sabes, que hoy en día yo ni siquiera te saludo por eso. Magali, ¿qué es insoportable? He hablado con varias figuras y me han dicho, sí, Yelida, es insoportable tenerla cerca, es insoportable trabajar con ella. Entonces hay un problema y eres tú, debes de revisarte, no es un montaje. No es un montaje. Vamos a ver el video porque de estas dos espero todo lo contrario. Vamos a ver, vamos a ver. En el programa de Jochi Santos. Y me gusta de noche. Sí, me gusta de noche. Y pues los comentarios no se han hecho esperar. May, te veo muy cómoda, te veo muy relajada. Acostumbro, te acostumbres a eso porque tú sabes que yo soy tu partner in crime. Otra cosita, May Félix. El programa de Jochi se llama Es Temprano Todavía. Entonces, ¿tú ves por qué tú me necesitas, bebé? ¡Ay, Dios mío! ¡Denise! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi amor! ¡Relájate, mi amor! ¡Ay, Dios mío! Es como el sol está como caliente, ¿verdad? Para esos picantes, ¿eh? Y esas indirectas. Mi vida, tú que tienes la piernita mala, debieras de estar tranquilita en la cama, mi querida y hermosa compañera. Oye, tú lo que tienes que hacer es dejar de meter cuento y dejar de faltar al programa. Dios mío. Estoy indispuesta con una mala pisada, pero voy pronto. Claro que sí, nuestra querida compañera, te esperamos. Tú sabes que esta silla es tuya y que este segmento es tuyo también. Esperando que te mejores, ¿verdad? Claro que sí. Pero si sigue así, pasando malas... No, Denise va a tener que mandarme una foto para yo creerle que eso es verdad y que no es un cuento para ella no venir a trabajar. Y no fue que se fue en romo anoche. Porque como ven, a veces fue en romo y está diciendo que una pierna y que un what is night. ¡Denise! Sigue llamando, es Denise también no, la de la llamada. Ok, no perfecto. Denise. No pensé que de pronto le había quedado algo más para agregar. Pero May, continuemos, tenemos más. Sí, claro que sí. Vamos a continuar con las informaciones. Y pues el día de ayer, Caro Brito, estuve leyendo unos comentarios que le hiciera Meli Mel a la caballota, a Ivy Queen, en su Instagram. Sí, porque tú sabes. El bochinche, en resumen, es que al sustituir Caro Brito a Denise, porque tenía la pata rota, están haciendo el segmento de Farándula con Fogón. Hablan de que Yuberky Peralta va a estar invitada en el programa de Jochi, pero Caro Brito se equivoca y dice Me Gusta de Noche. Me Gusta de Noche Joel. Es el nombre de Joel. Entonces, cuando ya... ¿Qué hermano es el productor? ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. Miguel Alcántara, ese. No, ese es mi hermano. Pero hermano, mi amor, porque él fue el que recibe la llamada de Denise. Y se la pasa. Y se la pasa a Fogón. Lo que pasa es que dicen, tú sabes que... Ah, tú dices malicioso. Entonces, claro. De malicioso. En vivo, corrija a Caro Brito. O sea, ¿ves por qué te hago falta? Porque ella se equivocó con el nombre. En vez de decir, temprano todavía dijo, Me Gusta de Noche. Ali, Gaby, lo que pasa es que supuestamente Denise tiene miedo de que Caro Brito se quede con su puesto. ¿Qué pasa? Que al ver ella que está ahí en su silla, agarra y llama y la tuye en el aire. De una forma que Caro Brito se sintió tan mal y tan humillada. Y lloró. Que por poco llora en el estudio. Montaje. O sea, Caro Brito. Ya, Yelida, ay, la verdad es que tú como que no eres de la vieja guardia de los tiempos de Don La Puebla y de Joseph Cáceres. Que te cree el cuentico de Caro Brito y de Fogo. Lo que pasa es que José Ángel y Yelida se han insultado peor y cuando termina el programa tú no has salido llorando de aquí. Pero ahora hoy yo no estaba peleando la cachucha. Estaba peleando la cachucha. Dije, se fue a llorar. Lo que pasa es... de mujeres viejas. Espérate, que me llegue una cosa a la que ser cirquero es un estilo de vida, ya uno está acostumbrado a esto fuerte. Ahora, Yelida, una pregunta. Caro Brito y Fogón no se estaban matando una vez.
que si van a matar un yate. Mira, yo, pero bueno, lo que pasa es que ahí, ahí no es que va, somos amiguitas y vamos. No, ahí pusieron a Caro Brito y Caro Brito tenía que cumplir con el rol. Pero Fogón es papelera. Ay, no, Fogón es papelera y lambona. No me lo digas. Sí, sí, ella. Ella tira la piedra y esconde la mano. Lo malo de ella es que es amiga de la Transforme, pero bueno, todo es perfecto, ¿no? Tengo la información de fuente oficial de que Denise fue llamada en la planta del terror, en la planta fría. Le dieron respete. Y le dijeron, para afuera. Eso es mentira. Claro. ¿Tú sabes por qué ella dijo eso? Ya va. Ay, eso es mentira que la llamaron. Feliz que la cancelen. Mira, no. Eso lo hizo ella para dar pena, para que las páginas no subieran la vaina. Ella llamó a la página, tú supiste, para que no subiera nada. Y qué mal, y lo único que lo supo fue el dueño del Cinco TV, mi amor. Pero la llamaron de la Casa del Terror para que ¿a dónde? ¿A quién llamaron? A Denise. Llévate la atención. Ahora lograron lo que querían. Que uno como un pendejo está aquí hablando de los montajes. ¿Y por qué ustedes dicen pero tú fuiste peor porque te lo dije? Es que me faltó. Porque al punto de que llamen al celular del productor y que pase el teléfono al aire. Por favor. Es que me faltó. Sí. Y no somos Carlos Batista. ¿Tú por qué no tuviste la oportunidad de ver lo que pasó? Caro estaba muy afectada. Yo era el dueño de ese segmento. Y Fogón también está muy, se siente muy mal por eso. Bueno, lo cierto. Quería cantar ese montaje. Él es profesor de actuación. ¡Ay, no me lo hagan! Pero ella no se va a entonces, pues caímos como un idiota, ¿no?